Al finalizar su segundo gobierno, Alan García se convirtió en un recorrido conferencista internacional. Desplegó su dotada oratoria y sus conocimientos por varios foros empresariales y ciertamente ganó dinero. Más de $1,000,000 por poco más de una veintena de ponencias. Gracias. Claro, para hacer eso el que habla se tuvo que reducir el sueldo a la tercera parte. No eso, más sus ingresos como autoridad académica de la Universidad San Martín de Porres, le permitieron demostrar la solvencia suficiente para capear con éxito las investigaciones a las que fue sometido desde el final de su mandato hasta el año 2013 por presuntos desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. Pero mientras que la megacomisión que presidió el congresista Sergio Tejada le encontró, como se recuerda, indicios de aquello, el fiscal de la Nación, de aquel entonces José Peláez Bardales, no vio nada y archivó todo. Ahora se sabe que detrás de la conferencia por la que mejor le pagaron, aquella que ofreció a los industriales de Sao Paulo en el año 2012, estuvo el dinero de Odebrecht y que quien contrató los servicios del expresidente, el abogado brasileño José Espinola, fue solo la pantalla puesta por la constructora. No se conoce por el momento la licitud o la naturaleza de los $100,000 desembolsados por Odebrecht. Pero hay un hecho cierto. Odebrecht era entonces una contratista con el Estado peruano, la más grande contratista. Por eso, ahora que la Fiscalía ha anunciado que va a volver a examinar las conferencias del doctor García, tal vez se tope con casos similares. La información está contenida en estos files a los que tuvo acceso Cuarto Poder y que fueron parte del expediente que el exfiscal de la Nación, José Peláez, archivó. Aquí está el detalle de los contratos que el expresidente Alan García suscribió entre septiembre del 2011 y mayo del 2013, así como el detalle de los pagos. Vamos a ver qué encontramos. Después de la conferencia de Sao Paulo por la que le pagaron al expresidente $100,000, la segunda ponencia más cara que dictó fue la que ofreció para la empresa Electra en México el 28 de mayo del 2013. Le pagaron por ella $80,000. Fue en el glamoroso balneario de Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur. El marco, la convención anual que realiza el grupo Electra, un emporio que forma parte del grupo Salinas, del magnate de ese país, Ricardo Salinas. Alan García habló para un nutrido grupo de trabajadores de Electra reunidos en esa ciudad turística, como se observa en estas fotografías. La fecha fue, reiteramos, el 28 de mayo del 2013. Los $80,000 los recibió, según la información sobre las transferencias a su cuenta del BBVA, el 22 de abril, un mes y una semana antes de la ponencia. Siete meses más tarde, el 7 de noviembre del 2013, Alan García viajó otra vez a México para presentar sus libros Pida la Palabra y Pizarro, el Rey de la Baraja, con el auspicio del Círculo Editorial Azteca, la editorial del grupo Salinas. Para ser buen político, hay que expresarse bien. La presentación fue cubierta por Televisión Azteca, el canal del grupo Salinas. Este es un libro que reivindica un derecho que todos tenemos, pero no ejercemos. Los dos títulos de la autoría del expresidente son hasta ahora difundidos por la misma editorial del grupo Salinas. El grupo Salinas tiene presencia en el Perú desde la década pasada a través de una de sus firmas, el grupo Electra. En el año 2007, en los tiempos del segundo gobierno de Alan García, Electra consiguió autorización del gobierno peruano para que la empresa financiera del grupo, el Banco Azteca, inicie operaciones en este país. En enero del 2008, la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, le dio al Banco Azteca el permiso definitivo para el funcionamiento de 120 agencias a nivel nacional. Ese logro mereció la cobertura del canal Televisión Azteca, como dijimos, el canal del grupo Salinas. Con un enorme impulso, Banco Azteca ya está en Perú. Fue una inauguración por todo lo alto. Incluso el magnate propietario mexicano llegó a Lima para la ocasión, en la que también estuvo presente el entonces presidente Alan García. Creo que ahora, después de todo el esfuerzo, vale la pena el resultado. Y por eso saludamos
con entusiasmo la presencia del Banco Azteca. El tema del Banco Azteca es una, y tiene toda una historia de cómo se introduce dentro del sistema financiero peruano, y eso fue permitido precisamente dentro de la gestión de García. ¿Cómo aparece ese actor pagando después una conferencia? O sea, ¿es pago al favor? Representantes del Grupo Mexicano en el Perú declinaron pronunciarse para este reportaje. Un día después de la conferencia en la convención anual del Grupo Electra, Alan García arribó a Miami, Florida, para ofrecer otra más, contratado esta vez por el banco norteamericano Merrill Lynch. La enorme entidad financiera le pagó al expresidente $60,000 por esa presentación. La pericia financiera ordenada por José Peláez en el 2013 señala que el dinero le fue transferido a García el 24 de mayo, 4 días antes de la conferencia. Hay una segunda ponencia por la misma cantidad de dinero que se desarrolló el 24 de septiembre del 2012 en Madrid, España, en el marco de la reunión anual de directivos de Endesa, la poderosa empresa española de energía. El cliente fue, como lo reveló IDL Reporteros en el 2014, Endesa, que es, a su vez, una subsidiaria de la multinacional de energía Enel. En el Perú opera a través de las empresas Edegel y Edelnor. Los archivos periodísticos recuerdan que en el año 2008, la empresa eléctrica de Piura, de propiedad de Endesa, mantenía líos judiciales con la petrolera norteamericana Petrotech. Es harto conocida la actitud que tuvo el gobierno de Alan García con Petrotech, al punto de que cerró su proyecto en Piura el mismo 2008. Ese hecho es considerado uno de los antecedentes del caso Petroaudios, que estalló a fines de ese año con la emisión de los recordados audios entre Rómulo León y Alberto Quimper. El Petroperú no necesita que se le dé ningún lote. Lo único que tiene que hacer es pedirlo. En enero del 2010, Endesa se vio favorecida con la emisión de un decreto supremo que estableció beneficios para las empresas con centrales de reserva fría de generación de energía. Una de las que lo tenía era la filial en Piura, la misma que mantenía disputas con Petrotech. Para la conferencia que ofreció en España, Alan García no firmó contrato con Endesa, sino con una empresa organizadora de conferencias subcontratada por la gigante española, llamada Buró Consulting de Conferenciantes, BCC. BCC es una empresa internacional dedicada a este rubro. Durante las investigaciones por el caso Lavallato en Brasil, la firma fue conocida en los medios de aquel país como una de las que contrató como conferencista al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque no se especifica para qué empresa pagó los servicios de Lula. Para el congresista Juan Pari, esta conferencia también debe ser nuevamente investigada. La Fiscalía peruana debe tomar como referencia el modus operandi de Odris para el caso Lula, porque ahí se utilizó las conferencias como una forma de lavar el dinero para pagos de coimas. Y Lula utilizó el mismo procedimiento. Está la sentencia. PCC Conferenciantes firmaría un segundo contrato con Alan García el 28 de octubre del 2011 para una conferencia en México organizada por el gremio empresarial de ese país, Coparmex. Ese día, García habló sobre educación y democracia. Enseñar al niño a bucear y surfear en la computadora. Y les digo, me llena de emoción haber visto niños que en los 5 años han dado un salto gigantesco. Tenemos una panoplia, una pequeña exposición de niños. Es fundamentalmente educarnos en la cultura del esfuerzo. Nosotros necesitamos crear la cultura del esfuerzo, que es la cultura de la libertad. Dicha conferencia le significó al ex jefe de Estado un ingreso de $50,000. Hemos dicho ya que entre septiembre del 2011 y mayo del 2013, el exmandatario dictó 23 conferencias y percibió por ellas $1,100,000. En dicho periodo, los países en los que más disertó fueron Colombia 5 veces, México 2 veces y Ecuador otras 2. En Ecuador lo contrató la primera vez el magnate industrial de ese país, Werner Moller Freyle, el 6 de octubre del 2011. En el año 2016,
El nombre de este empresario apareció en el caso Panama Papers como uno de los ecuatorianos con offshores en ese paraíso financiero. Estas conferencias se suman a la de Sao Paulo, que pagó Odebrecht, como ya se sabe, y la de Beijing, China, en la que la empresa Yanfeng Textiles Company le pagó $50,000 al exmandatario. Ambos, Odebrecht y Yanfeng, obtuvieron importantes negocios en los años del segundo gobierno aprista. Otras ponencias no señalan por el momento quiénes más fueron interesados específicos por los conocimientos del exmandatario, pues fueron gremios empresariales los que lo contrataron. Yo creo que lo fundamental es ver de dónde vino la plata, quién puso la plata. Está bien, aparece el gremio o aparece una organización o aparece una empresa supuestamente calificada para ese tipo de servicios o eventos. Pero, ¿de dónde viene la plata? ¿Quién pone el dinero? IDL Reporteros había revelado en el año 2014 que el expresidente también ofreció ponencias para dos empresas de un mismo grupo, Kimberly Clark y GS1, las que le pagaron en total $45,000. Ambas empresas tienen importantes inversiones en este país, lo mismo que la china Yanfeng. Alan García dio inicio a esta vorágine de conferencias en septiembre del 2011, un mes y medio después de dejar la presidencia de la República. De nuevo, cabe preguntarse por qué la investigación de José Peláez mandó todo al archivo. La nueva investigación, que hará la Fiscalía de Lavado de Activos, deberá zanjar estas dudas. Nunca soñé que el martes próximo en México las Cámaras de Comercio de América Latina me proclamen el águila de América. La verdad que quien me ve diría, pero no es un águila. Pero los políticos tenemos pesos pesados, señores. Ya se encuentra en nuestro...